Good evening, good evening. Hello, everybody. Good evening. Hola, hola. Hi, teacher. Hola, hi, hola. Teacher. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien, por favor? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, hi, good. Teacher. Ok, porque acá está lloviendo algo fuerte, entonces de momento creo que está fallando el internet, así que es probable que en algunos momentos se me apague la cámara. Ok. Okay. How are you, everybody? Fine, teacher. That's perfect. That's excellent. Are you ready for the class? Yes, teacher. Okay, very nice. We're almost into finish this module, right? Ya estamos casi por terminar este módulo. Nos quedan solamente tres clases, right? Three. Yes. Marika. Three with today, Friday and Monday. Okay, perfect. So we need all the homework in the platform this week. If you can do it for Friday, this is good. But you have until Monday, okay? El lunes también vamos a tener clases, la última. Okay, teacher. Thank you. Okay, welcome. Okay, and the rest, how are you? ¿Cómo está por la zona donde ustedes tonight? Good, teacher. Good. It's not raining that much? No. Oh, okay. Excellent. Excellent. Ok, vamos a iniciar con la asistencia. Me dio ustedes, as soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok, excelente.
Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Ah, sí, me dijo, ¿verdad? Que no hay camino. Yes. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Perfect. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Let me check. Iris. Yes, ya la anoté, Vanessa. Okay, Iris, creo que me hace falta nada más. Irma Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Perfect. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Ok, very nice. Perfect. Creo que sí estamos, ¿verdad? Sí, Mayra, ya la anoté. Ok, very nice. So today we're going to have one more class. Do you remember the last topic we saw? ¿Se recuerdan del último tema que vimos? So and such. Ok, ¿y qué dijimos que eran so and such? And so se utiliza con adjetivos y adverbios. Ajá, muy bien. And such se utiliza con nombres y frases con nombres. Ok, muy bien. Está excelente, ¿verdad? El uso con cada uno de los que tiene que ir, el so y el such. Pero, ¿para qué nos sirve el so y el such? Para dar énfasis en la oración. Muy bien, para dar énfasis en la oración sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Perfect. Ok, very nice. Entonces, significa que en esta parte vamos a tener que aprendernos a lo que nosotros le podemos llamar cómo utilizar nombres, adjetivos y adverbios, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Perfect. Give me a second. Ok. Can you see the screen? Oh, no, teacher. Yes. Oh, sí. Yes, teacher. Ok, perfecto. Tenemos el so y el such. ¿Verdad? Dijimos que el so con adjetivos y adverbios. Right? Yes. Ok. Entonces, acá tenemos, it is so necessary for the company. Necessary. Right? It's so important. ¿Verdad? So well.
so imaginative. Entonces, con esto, con el so, nosotros vamos a utilizar lo que son adjetivos o adverbios. Ahora bien, hagamos una lista de algunos adjetivos. Ahorita solo de algunos adjetivos que podamos nosotros conocer, ¿verdad? Para poder trabajar en cuanto a este tema. Porque necesitamos saber, ¿verdad?, cuáles pueden ser algunos de los adjetivos que podemos utilizar en esta parte, ¿right? Beautiful. Okay, beautiful. Excellent. Big. Bad. Bad. Big. ¿Me lo puede deletrear? Can you spell it? Big, grande. Ah, big. Ajá. Es que le escuchaba bed. No, big. Okay, big. Como abeja. Yes. Sweet. Big. Sweet. Mm-hmm. Pretty. Pretty. Ugly. Ugly. Ajá. Little. Crazy. Little. Crazy me dijo, ¿verdad? Yes. O lazy. No, crazy. Crazy, ok. Bueno, pero pongamos lazy también, ¿verdad? Es un adjetivo. Ajá. Intelligent. Intelligent, yes. Teacher. Yes. Chop off es un adjetivo. Sí. Chop off es como decir presumido. O se le pica algo así. Como nosotros decimos, se la pica ese. Show off. Show off es presumido, como alguien que le gusta, ¿verdad? Decir, digamos que un ejemplo, estamos en una plática, decimos, fíjate que yo estoy aprendiendo a tocar un poquito el piano. Y otro dice, no, fíjate que yo estoy aprendiendo a tocar el saxofón, un ejemplo, ¿verdad? Y sale uno y yo todos esos instrumentos hace tiempo, los toco, si yo soy músico profesional y que no sé qué. Entonces, y pueda que sí lo sea, ¿verdad? Pero en ese caso está haciendo show off, porque está como presumiendo, ¿verdad? Que conoce, que aquí, que allá. Entonces es el show off. Y nosotros acá también el que el show off le decimos al agrandado. Ese se ha agrandado. Ese ha creído. Right? Ok. Aunque show off, presumir, ¿verdad? Show off. Es un verbo compuesto más que todo. Show off. Teacher lazy, ¿qué es? Lazy. Uh-huh. Arriba de intelligence. ¿Te vio la seña? No. No. ¿Cómo fue? Vamos a ver, mire. Mucho. No. Perezoso, no, ¿verdad? Ah, perezoso. Huevón, decimos nosotros, ¿verdad? Qué huevón. Huevón. Ajá. Ok. Lazy. Perfect. Tenemos también, ¿verdad? Otro que es good. Bueno. Podría ser también. Fantastic. Honest. Hola. Fantastic. Yes, honest. Fantastic. Fantastic. ¿Verdad? Ok, tenemos suficientes adjetivos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podemos hacer oraciones con esto? Les voy a cortar un poquito acá para que puedan ver. Vamos a ver si lo puedo levantar un poquito más. Ok. Lo voy a tener ahí. Logran ver, ¿verdad? La parte de la explicación donde está el so. Ok. Yes, antes de que suelte esto, porque si lo suelto se viene para abajo, quiero que me digan ustedes acá. ¿Qué tiempo se utiliza para hablar con el so? Present.
Present. Simple present. Simple present. Okay, simple present with what? Mm-hmm. Simple present with what? Veamos la estructura. It, with it. Yes, it es el sujeto. Verb to be. Ah, there it is, ¿verdad? Verb to be. Si ustedes se fijan, it is so necessary. Es muy necesario. It is so important. Es muy importante. The projects, y aquí lo tenemos en pasado, miren. Los proyectos eran muy buenos, ¿verdad? Muy bien hechos, ¿verdad? Muy bien hechos. Our ideas were so imaginative. Nuestras ideas eran muy imaginativas, ¿verdad? Entonces, verbo to be, en pasado verbo to be y verbo to be, ¿verdad? Entonces, significa que como vamos a hablar para describir algo, ¿se recuerdan cuál era, qué les expliqué una vez que era el uso del verbo to be? Para hablar sobre... Ser o estar. Ser o estar. Entonces, si vamos a hablar de que alguien o algo es, obviamente, como necesitamos adjetivo, tenemos que utilizar verbo. To be. To be. Por ejemplo, hagamos una. The rose is beautiful. The rose is beautiful. Perfect. Pero ahora, como estamos hablando de utilizar so, ¿dónde tiene que ir el so ahí? The rose is so beautiful. Y miren, miren cómo cambia la entonación. ¿Ok? Ah, bueno, vean y escuchen. Si quito el so, the rose is beautiful. ¿Verdad? The rose is beautiful. Ah, la rosa está bonita, ¿verdad? Ahora con so. The rose is so beautiful. No, no se escribe rose. 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 Hello? Rosa no se escribe rose. Oh. Yes. Yes. Creo que rose. Yes. It is rose. Sin la U. Mm-hmm. Yes, I'm sorry. Me había emocionado con Rose. Ok. Entonces, la entonación, veamos cómo cambia la entonación. The rose is so beautiful. The rose is so beautiful. ¿Verdad? La rosa ya, es muy bonita. Es muy bonita. Y no necesariamente ustedes pueden traducirlo como muy bonita. La pueden traducir como... La rosa es... hermosa, bellísima, ¿verdad? Ok, no es que necesariamente tienen que decir es muy, ¿verdad? No. Esa es una forma de la traducción. Pero my turn, teacher. Hola, ¿y ok? Let's do it, Joana. My kitty uh-huh. was so lazy. Lazy. Okay, my kitty was so lazy. Perfect. Okay. What else? Y solo es para presente y pasado. Futuro no se puede. No. Sí se puede, pero ahorita bueno, lo podemos utilizar. Hagamos una con futuro si quieren hacerlo. Ah, no, es que no lo ha enseñado, ¿verdad? El futuro sí, ya se los enseñé y no creo que se les haya olvidado ya. ¿Futuro con going to? Yes. ¿Qué vamos a perder tu pi? My daughter. Will no hemos enseñado. Will. Ah, no, going to. Ajá. Ajá.
going to. Is going to. So. Mm-hmm. Oh, pretty. Así se escribe going to, teacher. I'm sorry. Okay. ¿Qué le falta a esta oración? El verbo. Ajá, ahí entonces, ¿con qué verbo estamos utilizando el so? Yo, o sea, yo quería decir como que se verá. Ah, es que prácticamente no es se verá, sino que será, ¿verdad? Ah, será, ajá. Uh-huh. ¿Cuál? Sí. Sí. Ajá, ajá. No lo sé, teacher, la verdad ahí me poncho. Ok, el verbo to be. Be. Ajá, muy bien. Me leyó la mente, Ana. Ok, miren. Recuérdense que el be lo podemos utilizar sin conjugar. My daughter is going to be so pretty. Mi hija será muy hermosa. ¿Verdad? Y también la tenemos en futuro. Pero recuerden... Recuerden que acá, miren, estamos utilizando el verbo to be. Sorry. Estamos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Sin conjugar. Sin conjugar, porque estamos hablando de futuro. My daughter is going to be so pretty. ¿Verdad? Y así lo que ustedes quieran hablar en futuro, ¿verdad? Siempre tienen que recordarse que tiene que ir el verbo to be, miren, antes. The rose is so beautiful. My kitty was so lazy. My daughter is going to be so pretty. ¿Verdad? Pueden decir también her boyfriend. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. No es que así va a ser. Ah, vamos a hacer en pasado. Her boyfriend was ugly. Un ejemplo. Es solo un ejemplo. No. No es. ¿Ok? Y en pasado, ¿verdad? Su novio era muy feo. ¿Verdad? Era feo. Pero para ponerle que sea muy... Her boyfriend was so ugly. ¿Verdad? Su novio era muy feo, ¿verdad? ¿Ok? Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Ok? Ok, very nice. Entonces, acá tenemos la clave, ¿verdad? ¿Cómo utilizarlas? Perfect. Ok, anotamos todos los adjetivos, ¿verdad? Teacher, yes, solo teacher. Podría hacer una más con futuro, pero no okay. Utilizando el be para que me quede un poquitito claro. Es que podría tiene que ser, sí. No, o sea, siempre tiene que ir el be después sí. Del going to. Porque como está describiendo ser. No, y si quiero decir que ella va a correr o muy rápido o algo así. Ah, ya, o sea, quiero entonces, cambiar el be. Entonces iría después del verbo. Sería my daughter is going to run so fast. Pongámosle he, vaya. He's going to run so fast. Ok. Perfect. Okay, teacher. So fast. Hoy sí, ¿verdad? Ahí dice, él correrá, ¿cómo? ¿Qué dice? Ah, él, hay dos formas de traducirlo. Ustedes pueden decirlo, él correrá muy rápido. Teacher. Oh, yes. Pero siempre lleva el verbo to be. He is, lo lleva sí. Al principio. Sí, lo lleva por el hecho de que esta parte de la oración lleva be going to, ¿verdad? Por eso se llama be going to, ¿verdad? Entonces, pero acá prácticamente va después del verbo, run so fast, porque está describiendo, este no es un adjetivo, eso es lo que les quería decir, este es un adverbio, porque fast está describiendo al run, ¿verdad? He's going to run so fast. Está describiendo cómo va a correr. ¿Verdad? Okay, he's going to run so fast. Y acá
estamos describiendo a daughter, ¿verdad? Y acá también. ¿Is it clear? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Joanna me estaba preguntando algo, parece. No, teacher. Are you sure? Yes, teacher. Okay. Thank you. Ah, la traducción. Ya voy, Carolina, ya voy. La traducción antes que se me olvide. Hay dos formas, ¿verdad? Podemos decir, él correrá muy rápido, ¿verdad? O él va a correr muy rápido. Ok, Carolina, tell me. Yo quería preguntarle, entonces acá cómo queda la estructura del uso del soap. Ah, después del verbo. Siempre después del verbo. Da. Ahora, por eso no quería meter esto ahorita, porque este es un adverbio, ¿verdad? Pero cuando lo utilizamos con adjetivos, cuando lo utilizamos con el adjetivo, va después del verbo to be. ¿Ok? ¿Ya se fijaron? Va después del verbo to be. Yes, teacher. Miren. Adjetivo, 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 adjetivo. Porque se habla de ser, ¿verdad? Y dice, la rosa. Aquí estamos diciendo que ¿quién es hermosa? La rosa. ¿Quién es el perezoso? El Kitty, ¿verdad? Gatito. Gatito, el yes. Gatito. Kitty, yes. ¿Quién va a ser una hermosura? My daughter, ¿verdad? Mi hija. ¿Quién era feo? El novio. El novio, right? El boyfriend. Entonces, acá estamos describiendo al sujeto. Cuando describimos al sujeto, es un adjetivo el que se tiene que utilizar. Entonces, utilizamos después del verbo to be. Cuando utilizamos adjetivos después del verbo to be, ¿verdad? Porque recuerden, microphone, please. Ok, recuerden que estamos como hablando sobre cómo es, ¿verdad? O cómo está. Entonces, por eso llamamos verbo to be, right? Entonces sería que el so se utiliza después del verb to be. Cuando utilizamos adjetivos. Right? Se logra ver bien, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay. Entonces, tenemos que recordar eso. Para que no se nos vaya a olvidar, necesito que... ¿Ya puedo borrar esto? Yes, teacher. Ok. Necesito que me envíen al chat 6 oraciones utilizando so con adjetivos. Con adjetivos. Esos que tenemos ahí. Sí, si ustedes conocen otros, pues no hay problema, envíen otros. Qué sarcástico, señor. Hola. Sorry. Ok. Me los envían al chat, pero acá. Seis oraciones, dijo teacher. 6 oraciones, utilizando adjectives. El so, ¿verdad? Siempre el so con el adjective, no solamente adjetivo, sino que tiene que ir el so.
Visto no tengo. Visto no tengo. My coffee is so sweet. Perfect, William. Muy bien. My boss is so bad. Okay, William. Okay, Joanna. You were so amazing. Muy bien, perfecto. Neto is a thief. Muy bien. I'm so relaxed. Okay. Luis Miguel is so ugly. Okay. Antonieta is so chubby. My soup is so delicious. Okay. Very nice. Perfect. Very good. Claudia Guadalupe, my dog is so hungry. Yes. This boy is so big. Okay, perfect. She is so negative in the office. Muy bien, Miguel. My daughter is so pretty. Very good, Claudia. The neighbor is so generous. Muy bien. My cats are so cute. Perfect. My sister is so beautiful. Very good. The dog is so happy. Very good, Mayra. Excellent. My mother is so beautiful. Good, Hilda. My boss is so honest. Muy bien, Irma. He is so messy. Perfect, Claudia. Ah, William, la envió en español. Mi hija es tan inteligente. La envió en español, William. Teacher, es que la pensé en inglés y la puse en español. My daughter is so intelligent. Perfect. Ya ve que usted está al revés. Okay, very good. Karina, my mom is so beautiful. Perfect. Alejandra, my husband is so handsome. Ok, muy bien, Vanessa. Solo que hay que quitar el very. Está bien con el so, pero ya no hay que poner el very. My husband is handsome. Hasta ahí. Pero no hay que poner el very. Silvia. Ok. My daughter is studious. Very good. The dogs are so beautiful. Perfect. Jose isn't so sweet. Muy bien. I'm not so crazy. Perfect. He isn't, so good. Muy bien. They aren't so lazy. Perfect. Luego tenemos a Claudia. My mom is so intelligent. Muy bien. Irma, the naturals is so fantastic. Muy bien. Nada más que si the naturals, tenemos que hablar en plural, ¿verdad? Entonces, are. Irma, the naturals are so fantastic.
Mayra, my father was so good. Perfect. William, my daughter is so smart. Hoy sí, William. Okay. Me llega, me llega. Hilda, the teacher is a good teacher. Okay. Thank you, Hilda. No, yo sé que es de otro teacher. Okay, hay que quitar el A. The teacher, pues como ya tenemos el de, ese ya nos hace saber a qué maestro, ¿verdad? Nos referimos. Entonces el A ya no va. The teacher is so good. Hasta ahí. Ya no hay que poner teacher tampoco al final. Ok, Miguel. The movie is ridiculous. Perfect. Claudia. My parents is... Ah, ok. My parents. Estamos hablando de más de uno. Tiene que ser are, Claudia. My parents are so honest. Ana Pineda. My house is so big. Perfect. The car is so beautiful. Excellent. My sister is so pretty. Very good. My computer is so fast. Perfect. My dinner is so good. Very nice. My juice is so sweet. Excellent. Very good, Anna. Zenaida. My son is so intelligent. Perfect. My dog is so living. My dog is so living. Living, yes. My brother is going crazy. Recuérdense que hay que utilizar so, Irma. So, entonces no puede ir going. He's so crazy. My boss is so toxic. Okay, Miguel. Luego tenemos Olga. The mountain is so far away. Perfect. My mom is so spoiled. My boss is so lousy. I love so much to my friends. Muy bien. Irma, okay. Olga. My dog and my cat are so pretty. My parents are so honest. Oh, sí, Claudia. Okay, the nena isn't so sweet. El like no va, no tiene que ir ahí, Carolina. He is so bad. Ahí sí estamos bien. It is so little. Muy bien. She is so crazy. Muy bien. The coffee is so good. Perfect. The movie is so fantastic. Excellent. Olga, the tree is going to the ball. Solo el like no vale. El like, sí. Porque ya el like es un verbo. Es un verbo, sí. Uh-huh. Entonces el so va, tiene que ir el adjetivo después del so. Uh-huh. Thank you. Johanna, creí que estaba hablando de Sánchez. Ok. My brother is so intelligent. Jessica, Karen is so studious. She is so kind and nice. I'm so tired right now. Perfect. The call is so fast. Perfect. Very nice. Okay. Hay algunos compañeros que no han enviado, ¿verdad? Hay que enviar aunque sea una, porque es importante la participación. Okay, perfect. Very nice. En cuanto al uso de esta... del so con adjective, ¿estamos claros? Yes, teacher. ¿Como el chocolate, como el agua? Like water. Perfect. Ok. Entonces ahora vamos a ver, tenemos una más. We are so intelligent. Yes. Muy bien, Carolina. Ok, ahora vamos con adverbs. ¿Verdad? Vamos con adverbs. Ok, pero antes de que empecemos a enlistar adverbs, ¿qué son los adverbs? Uh-huh. ¿Qué son los adverbios? No, teacher. Ok, los adverbios... Lo que,
Lo que describen una acción. Ok, muy bien, describen una acción. Pero en este caso, describen directamente al verbo. El verbo, exacto. Por, como es acción, ¿verdad? Entonces, ustedes me hicieron oraciones con el fast, ¿verdad? Y el fast es adjetivo y es adverbio. Todo depende cómo esté colocado. Y usted me va a decir, teacher, ¿pero cómo? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a poner aquí. Carolina. Runs so fast. ¿Verdad? Carolina runs so fast. En ese caso, ¿el fast está como adverbio o está como adjetivo? Adverbio. Ok. ¿Y los demás? Porque runs... Adjetivo. Como adjetivo. Ok. Adverbio, no está el B. Ok. ¿El rest? Ajá, ¿el resto qué dice? ¿Es adjetivo o es adverbio? Adverbio. Ok. Ok, ahora, los que dicen que es adverbio, ¿por qué? Y los que dicen que es adjetivo, ¿por qué? Es adverbio porque describe al verbo. Ok. Lo que yo dijeron... creo que es adverbio porque no le veo el to be. Ok. ¿Y los que decían que era adjetivo? Ok, no le puedo dar la respuesta. ¿Y acá? Ahí es adjetivo. Ahí sí es, ahí es, ajá, es adjetivo. Uh-huh. ¿A quién describe este fast en la primera oración? ¿Este fast a quién describe? Al verbo. ¿Verdad? Y en la siguiente describe a Carolina. Ok, porque acá dice, Carolina corre. Ya el verbo ya está describiendo lo de que Carolina hace. Yes. Ahora cuando dice so fast, ya este fast se vuelve adverbio y está haciendo ver que la acción que ella hace, que es correr, es muy rápido. Ya no. ¿Verdad? O sea, Carolina runs so fast. Entonces, ¿verdad? Se va describiendo al verbo run so fast. ¿Ok? Ok, y acá está describiendo directamente a Carolina. Carolina es muy rápida. ¿Verdad? ¿Ven cómo cambia la oración y pareciera que es lo mismo? ¿Verdad? Yes. Pero ¿cómo cambia cuando tenemos acá simple present y acá tenemos el verbo to be? ¿Verdad? Ya se fijaron, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ¿como el agua, como el chocolate? Water. Water. Ok. Como la cerguate. Ok, perfect. Ok, entonces algunos adverbs que podemos tener pueden ser, well, ¿verdad? Tenemos, ya no decimos happy, sino que decimos happily, ¿verdad? Ya no decimos honest, sino que decimos honestly, right? ¿Verdad? Ya no decimos lazy, sino que decimos lazily. Ya no decimos safe, sino safely,
Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, el fast, que también puede funcionar como adjetivo y adverbio al mismo tiempo. Todo dependiendo dónde ustedes lo ubiquen o dónde ustedes lo coloquen, ¿verdad? Tenemos terribly. Terrible es el adjetivo. Terribly es el adverbio. Una cosita cambia, ¿verdad? Una cosita. Ok. Entonces, acá ya necesitamos lo que es utilizar un poquito más, ¿verdad? Lo que es el simple present. Vamos a ver. Entonces, todos terminan en li. No todos, hay algunos que, por ejemplo, el well y el fast. Pero la mayoría terminan con li, la mayoría. Ok, tengo un mensaje acá en el chat. Teacher, sorry, can you repeat the let's say? ¿Cuál parte quiere que le repita, Mayra? I'm sorry. The last said. Hasta ahorita leí el mensaje. No sé qué parte. Perdón, Mayra, que no lo había leído. ¿Qué parte quiere que le repita? Ok. Acá tenemos algunos adverbios. Entonces, el adverbio puede describir a un adjetivo, a un verbo o a otro adverbio. ¿Verdad? Entonces, eso sí puede pasar. Can you repeat the last say different? Ah, cuando expliqué la diferencia entre la oración del adjetivo y el adverbio. Eso es, Mayra. Ok. Dijimos que era Carolina. Run so fast. Carolina. Is so fast. Ok, lo que dijimos acá, Mayra, es que fast puede funcionar como adverbio y como adjetivo, ¿verdad? Cuando decimos Carolina runs so fast, nos estamos refiriendo a que el fast está describiendo a runs. ¿Verdad? Está describiendo al verbo, no está describiendo a Carolina, sino que está describiendo que es rápido, enfatizando más rápido, ¿verdad? Más que rápido, sino demasiado. Y acá, este fast no está describiendo a nadie más, sino que a Carolina. Carolina es muy rápida. La Carolina es veloz, ¿verdad? Eso, en eso es lo que puede decir. O Carolina es tan rápida, ¿verdad? Entonces, pero este está describiendo a Carolina. Y el primero está describiendo a el verbo. No a Carolina, sino que al verbo. Ok. Ok, hagamos unas dos oraciones con eso. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver. Hola, hola. I'm thinking, teacher. Ok, piensen para que hagamos. Estoy copiado. Hola, ¿están copiando? Copiado, teacher. Ah, ok, very nice. I drive so terribly. Terribly. Okay, yes. I drive so terribly. Muy bien. ¿Verdad? I drive so terribly. Perfect. What else?
I play. So fantastic. Okay, fantastic. Es adjetivo. But, fantastically. Teacher. Yes. O sea que para que sea adverbio, tiene que llevar esa, así como ahí, fantastic, tiene que ser fantastic. Pero no todos se pueden. Es que lo que me, no me queda claro es que esa que terminan en liva, digamos. Uh-huh. O sea, ¿todos se traducen así o cómo? Ok. La mayoría se llevan li, ¿verdad? Pero hay algunos que no. Como le decía, el well, ¿verdad? El fast. Tenemos también otros adverbios, por ejemplo, ya les voy a decir el far, ¿verdad? Que también puede funcionar. Puede ser el better. ¿Verdad? Aunque no podría ser mejormente. Ajá, correcto. ¿Verdad? Entonces hay algunos que sí van con li y otros que no. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender? A través de la práctica. Yo no les puedo decir, miren, no, que solo agreguen el li, porque si yo le doy, eso puede ser un error. No, no, solo pónganle el li a todos ya. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces hay algunos que no, porque vaya, por ejemplo, good, ¿verdad? Good es el adjetivo. Sí. Ajá. Pero para, bueno, ¿verdad? Ok. Pero si yo les digo, conviértanmelo en adverbio, no van a decir goodly. ¿Verdad? No pueden decir goodly. ¿Cuál es el adverbio de este? Well, ¿verdad? El good significa bueno y el well significa muy bien. ¿Verdad? Entonces, yo no les puedo decir, no, miren, agreguen el i, ¿verdad? Porque así lo van a convertir, no, ¿verdad? Sino simplemente, como se los he dicho siempre, hay que practicar. Así como hay que aprenderse los verbos en pasado, en presente, hay que aprenderse algunos adjetivos y algunos adverbios. Y con el tiempo se siente como dice, ay, yo me imagino que algunos de ustedes están pensando, ay, Dios mío, con tanta información, ¿cómo voy a hacer, verdad? ¿Qué adjetivos, qué adverbios, qué verbos en pasado, qué no sé qué? Entonces usted, la mente se pone como un momento y decir, puchi, ¿que yo a dónde voy a guardar todo eso? Entonces, pero ustedes tómenselo relajado, ¿verdad? Practíquenlo. Yo por eso no les digo, no, todos hagan el li, porque no, es mentira, ¿verdad? Entonces, hay algunos que sí, hay otros que no. ¿Ok? No. Ajá. Tenemos también el very, miren, el very. También es un adverbio. Y así, exacto, algunos, ¿verdad? Y la mayoría pues llevan el li. Yes. Sería un error entonces cuando a veces se responde I am very well. Sería como redundante. Estoy muy, muy bien. Algo así. Ok. Lo porque que pasa. Se suele decir muy bien. Lo que pasa es que entre adverbios sí se pueden modificar. Very well. Cuando usted dice I am good. Significa que está bien, pero no tanto. I'm good, ¿verdad? Cuando usted dice I'm well, estoy muy bien. Pero cuando está muy bien, ¿verdad? Está bien. Pero cuando usted dice very well, es que, como que usted dice excellent, estoy perfecto, ¿verdad? Entonces, este es adverbio y este es adverbio. Lo que sí es
Yo por eso les dije, los adverbios pueden describir a un adjetivo, pueden describir al verbo y a un mismo adverbio. Ajá, entonces por eso acá el very well, ¿verdad? El very, ¿verdad? Está describiendo al well. O sea, que haciéndolo más que muy bien, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver, tengo dos mensajes. My grandmother cooks so well, the pig. Muy bien. Excelente, Miguel. My mom is so happily in her birthday. Ok, muy bien. Excelente, Zenaida. Ok. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Ladies and gentlemen. Con la práctica creo que se va a aclarar. Yes, con la práctica. Con la práctica se va a ir. La práctica es el maestro, right? Más que practicamos un montón. Ah, yes. Eso es lo que pasa. Ok, but ustedes pueden practicar. My English is so happily. Perfect. Ok. Ustedes tienen que tratar de practicar, al menos aunque sea entre ustedes. Si ustedes tienen confianza entre algunos, enviarse mensajes, tratar de hablarse en inglés, ¿verdad? Parezca loco. Pero miren, esa es una clave. Cuando yo estaba estudiando, nosotros teníamos un grupo y empezamos a hablar inglés todo el tiempo para discutir temas. En las materias en español hablábamos en inglés. Cuando íbamos a almorzar, a desayunar, si íbamos a metro, si íbamos a cualquier lugar que fuéramos, seguíamos hablando inglés y la gente se nos quedaba así como, y esto va, como decía a ratos Karina, show off, como que dice, ah, presumiendo va. Pero nosotros teníamos un punto que queríamos perder ese temor de hablar inglés enfrente de la gente, porque eso es lo que pasa, que se nos entra el temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Me da pena que me escuchen. O tengo temor a equivocarme. Entonces hay que practicar. Very nice. Ok. Tratemos de hacer unas 3 oraciones con esto. ¿Les parece? Y me las envían al chat. Zenaida, I cook so terribly. Okay. I hate the cook. Okay. You hate cooking. My day is so well. Ok, en este caso, Hilda, como estamos utilizando el so, ¿verdad? El very no se utiliza. My day is so well, ¿verdad? Porque ya el so está haciendo la función del very. Entonces solo diga, my day is so well. Igual lo mismo para Irma, ¿verdad? I feel so very well, ¿verdad? Entonces hay que quitar el very. Porque el so ya está haciendo énfasis. Entonces ya dice, I feel so well, ¿verdad? Ok, Olga, muy bien. She dressed so well. Perfect.
I think so, slowly. Okay. Gabriel feels so happily. Muy bien. I tried. Joanna, ¿qué más o menos me quería decir en la última? I try so understandably. I try so understandably. Estoy intentando entenderlo. I try to understand. Ahí tiene que ser understand, normal. No lleva el I. Ajá, porque I try. Es que como usted está diciendo que usted intenta entender. Entonces, uh-huh. Estamos hablando que lleva verbo con verbo. Si quiere utilizar el verbo, tendría que decir, por ejemplo, la clase es muy entendible. ¿Verdad? Ahí sí podría ser. La clase es muy entendible, ¿verdad? O yo enseño muy entendible. ¿Verdad? Que digamos, usted es maestro. Usted, I teach so understandably. Ahí sí. Pero con la oración yo trato de entender, ya entonces el entender es un verbo, no es un adverbio. No sé si la enchivole. Más o menos, pero iba. I'm sorry. She so happily, she so honestly, they so fast. Carolina, ahí no me está poniendo verbo. Solo sujeto y so honestly. Entonces no tiene sentido la oración. Sí. She so happily. Mm-hmm. No lleva el verbo, ¿verdad? Hay que poner el verbo. Ok. Ok, muy bien. My wife is so terribly listening. Muy bien, está bien. Irma, I do my homework so fast. Perfect. Hilda, my party is so happily. Okay. Ana Pineda, we play so well. Mm-hmm. They speak so honestly. Muy bien. I cook so terribly. Ya son dos que he escuchado que dicen que cocinan terriblemente. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer un examen de cocina también. Okay. The teacher is so happily. Okay. I try. Ojo otro teacher, ¿verdad? Okay, my English is so terribly. No, it is not. No, it's terribly, Claudia. La oración sí está buena. Okay, Irma, I work so honestly. Okay. Hilda, this class is so terribly. Okay. Carolina, is so car safely. Ajá. ¿Cómo era la oración ahí, Carolina, la que quería usted decir en ISO CAR SAFELY? Ahorita se las estoy mandando, ya ahorita las escribo. Perfecto, perfecto. She's honestly. Ok, recuérdense que cuando utilizamos el adverbio es para escribir verbo, ¿verdad? Si vamos a escribir una persona, entonces adjetivo. My turtle is so beautiful. Ok, ahí estamos utilizando adjetivo. I need help with the homework numbers. Ok. I run so fast. Muy bien, Claudia. Silvia, my food's so ugly. The class English is so better. The bread is so regular. Ok, Silvia. Solo que ahí hay que agregarle el is. Algunas. My food is so ugly. ¿Verdad? The class, the English class is so better. Okay, Olga. I am so careful with my daughter. Okay, ahí tiene que ser el verbo to be conjugado, Olga. I am. I am so carefully with my daughter.
Teacher, entonces si le agrego el is, ya no sería usar el so con adverbios, sino con adjetivos. Yes, por lo que les explicaba, ¿verdad? Por ejemplo, a usted ahí le hace falta un verbo si quisiera utilizar adverbio, porque dice my food, ¿verdad? Mi comida, ¿verdad? Ahora, viene usted y dice, para que sea adverbio le pone el verbo saber en cuanto al sabor, ¿verdad? My food tastes so ugly. Ahí sí. Ya se convierte en adverbio porque ya el ugly está traduciendo a que sabe, ¿verdad? Fea. Ok. Okay. Carolina, cheese, happily cheese, so honey, they are so fast, it is so car safely. Okay, she drives so well, perfect. She is a religious and insane. Okay, my view is so terribly. Okay, my sisters drive so terribly. Sister, okay, perfect. Muy bien. Entonces recordemos eso, ¿verdad? Que el adjetivo describe al sujeto y que el adverbio describe al verbo, a otro adjetivo, ¿verdad? O a otro mismo adverbio. I am so terribly in the anguish. I am so terribly in the... No, the sentence is okay, but it's not. Okay, so proceso de aprendizaje. Todos nos equivocamos, no se preocupen. Okay. Vamos entonces ahora con el such. She's not so real. Okay. Vamos con el such. El such se utiliza con nouns or nouns phrases. Okay. ¿Algunos nombres? Denme algunos nombres. De persona. No, no. Ok, recuérdense. ¿Se recuerdan el tema que vimos al inicio? Carro. Countable nouns. Car. Ajá, car. Bicycle. Motorcycle. Motorcycle. House. Okay. House? Knife. Nice. Knife. Chew. Knife. Con K-N-I-F-E. Cuchillo. Mm-hmm. What does it mean? Al revés, teacher. What the meeting? Beer. I'm sorry. Ya ando todo perdido, miren. Sí. Se escribe knife, si no me equivoco, teacher. Espérame, así es, pe. Ya ando todo perdido yo. Sí. Al revés. Miren en la F. Ah, no, hombre, ¿qué me está pasando? Ve y borró la N. Ya usted, díctemela, ya hasta ya se me olvidó. K-N. K-N, English. Sí. K. N-I-F. I-F. A or E? E. E. Okay. Okay, perfect. Beer. House, teacher. House. Beer. Beer. School. E-E-R. School. Mm-hmm. Look. Hola. Bag, cartera. Mm-hmm. Okay. Phone. Cartera no es wallet, teacher. Okay, es que bag... También puede utilizarse como, pero es más que todo bolso.
Wallet, ya es la cartera, el chivo de wallet. Billetera. Chivo wallet, yes. El purse. Wallet de billetera, teacher. Yes. Y tenemos el purse también, ¿verdad? Ok. Vale, estos nombres, ¿verdad? Ok, ahora, pero necesitamos también algunos nombres, como por ejemplo, buildings. ¿Verdad? Building, edificio, ¿verdad? Medicine. Por ejemplo, hospital. Hospital. Uh-huh. Ahora, estos son nombres. Estos son nombres. Cuando decimos noun phrases, escucha que hasta un gallo se me salió. Voy a tomar agua porque si no voy a estar hablando todo raro. Ok. Cuando decimos noun phrases. Y el rey mandó a capturar al acá lo que yo no quiero es que se confunda. Lo va a exiliar, okay. Cuando decimos noun phrases, ¿verdad? Puede ir compuesto de adjetivos también dentro de la noun phrase. Eso es lo que quiero que tengan cuidado. Por ejemplo, it is a, vamos a ver, vamos a la del car. It is a beautiful It is a beautiful car. ¿Verdad? It is a beautiful car. Muy bien. Y van a decir ustedes este inglés, ¿por qué es tan complicado? Por no dejarlo todo en una sola cosa, ¿verdad? Beautiful, adjetivo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Carro, sí, el nombre. Sí. Ok. Si unimos beautiful y car, como complement, se vuelve una noun phrase. ¿Verdad? Y noun phrase, esta. Noun phrase. Entonces, it is a beautiful car. Entonces vengo, yo le agrego el such. It is such a beautiful. Aquí tengo que quitar el A. It is such a beautiful car. ¿Por qué? Porque el beautiful car se agarra completo como el final de la oración. Entonces se convierte en una frase de nombre, ¿verdad? Noun phrase. Decimos hermoso carro. ¿Verdad? ¿Verdad que está como medio raro, ¿verdad? Esto es un carro muy hermoso. Ok, it is such a beautiful car. Es un carro tan hermoso, ¿verdad? Y usted me va a decir, teacher, ¿pero por qué no dejarla con adjetivos? Si aquí tiene, sí, está bien. Pero por la regla de utilizar such, viene noun phrase. ¿Verdad? Porque si fuera solamente con el so, diría, it is so beautiful. O diría, the car is so beautiful. ¿Verdad? Entonces, no llevaría beautiful car al final, sino que car iría al inicio. Teacher, so o such. No, utilizando so. Estoy explicando utilizándolo con so. Y acá con such, por eso lleva beautiful car al final. Y acá lo lleva al inicio. ¿Ya se fijaron, verdad? En esta otra no la lleva. El micrófono. Ok. ¿Verdad? No sé si se logra comprender.
No, teacher. Puede poner otro ejemplo, teacher. Ok. Vaya, vaya. La noun phrase se llama frase de nombre porque está compuesta del nombre, ¿verdad? Pero que está incluso siendo descrita por un adjetivo. It is such a beautiful car. Entonces, el adjetivo está describiendo a este carro, al nombre, pero como está al final, se vuelve una noun phrase, porque acá ya tenemos un sujeto. Entonces, con este utilizamos such. En esta otra, cuando todo va y no llevamos nada después, más que el adjetivo, miren, el adjetivo va al final. No llevamos nombre al final. Por eso utilizamos so. It is so beautiful. The car is so beautiful. Beautiful, ¿verdad? Entonces, se llama noun phrase porque lleva un nombre al final y aunque vaya el adjetivo. ¿Verdad? Puede tender a confundirnos, creo que hasta nos confundimos, ¿verdad? Pero hay que dominar esto, que termina con adjetivo y nombre para poder utilizar such. Y en la otra no, terminamos con adjetivo y ya no va nada más después de ello. Por eso utilizamos so. Por ejemplo, acá, miren. It is such a creative program. Creative es un adjetivo, ¿verdad? Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, pero entonces agarramos la traducción. Es un programa muy creativo. ¿Verdad? Entonces, programa es el nombre de la oración. Y este creativo está describiendo al programa, no está describiendo al it. Teacher, ¿y se puede usar con persona? Yes. O sea que la unión de esos dos, de tanto de adjetivo como de nombre, es lo que hace el noun phrase. Yes, exacto. El adjetivo y un nombre es lo que hace la oración, el noun phrase. Por ejemplo, si yo digo, ¿verdad? Laura is such a good student. ¿A quién está escribiendo el good? Student. Ah, eso, ¿verdad? Entonces, acá estamos noun phrase. Usando. Claro, estamos hablando de Laura, sí, yo lo sé. Pero luego enfatizamos qué es Laura y qué es un estudiante. Y en base a estudiante describimos que es buena, ¿verdad? Entonces, Laura es, ¿verdad? Una excelente estudiante, es una buena estudiante. ¿Ok? Laura is such a good student. Este good con student hace el noun phrase. Hagamos otra. Hagamos otra. Hello. Benjamín. Is such. Benjamín. Nombre y nombre. Característica. Ugly. Es ugly. Person. Benjamin is such an ugly person. Ay, aquí tiene que ser an. ¿Por qué tiene que ser an acá? Porque le sigue una vocal. Ah, perfecto. Pensé que se le había olvidado cómo eran de las primeras clases. Ok, pero me llega que no. Benjamin is such an ugly person. ¿Verdad? Y entonces acá tenemos esta parte. Miren, noun phrase. Noun phrase.
es como que en español ustedes digan esto, miren, se la voy a poner así porque siento como que están, ay señor, ¿verdad? Ok, se la voy a poner. Casi parecido, teacher, al tema que vimos, no recuerdo cómo se llama, que estábamos perdidos todos. This topic is so terrible. Ok, era cuando estábamos viendo lo de los gerundios. Esto. ING after preposition. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Ok. Y es comprensible este tema, un poco complicado. Pero este lo van a volver a ver, no crean que hasta ahí, ¿verdad? En el próximo módulo. No sé si quizás el próximo que esté con ustedes se les explique mejor o no sé, ¿verdad? Pero a medida ustedes van entendiendo a través de la práctica. Ok. Es como que en español ustedes digan esto. Imaginémonos el so. Le voy a hablar en español ahorita, en so. Joana es muy inteligente. Miguel es muy respetuoso. Olga es muy aplicada. Muy bien, utilizando el so, ¿verdad? Ahora vamos en español utilizando el such. Utilizando el such. Yo creo que vamos a ir agarrando la idea. Utilizando el such. Joana es una estudiante muy inteligente. ¿Verdad? Miguel es una persona muy respetuosa. Olga, ¿verdad? ¿Qué fue lo que, qué adjetivo le dije a usted, Olga? ¿Quiero ver? Aplicada. Ok, aplicada. Olga es una señorita muy aplicada. Es como que agregamos una persona, una mujer, un hombre, un caballero, una señorita, una maestra, un maestro, ¿verdad? Como que agregamos eso al final. Cuando utilizamos el such. Y si ustedes se fijan acá, miren. Es una. Miren, aquí está el A. Es una, pero como estamos hablando de carro, es un carro muy hermoso. ¿Se fijaron que no se traduce literalmente? Tal y como va, sino que tiene como un cambio y regreso y cambio. ¿Ya se fijaron? Se lo puede seleccionar. Es. No, y luego no nos vamos al SOT, sino que el A. Un carro muy hermoso. ¿Se fijaron, verdad? Diferente a lo que utilizábamos con el SO, que con el SO se traducía literalmente. Miren. Es muy hermosa. El carro es muy hermoso. ¿Ya se fijaron? Ahora viene con Laura. Laura es una muy buena estudiante. Es que quizás ahí lo que hay que tener cuidado que el SOS siempre va después del D. Y después de SOS siempre va. Ah, si estamos hablando de una persona en singular. Sí. Por ejemplo, si yo pongo esta oración, miren. Barcelona is such a bad team. ¿Verdad? Es verdad, ¿verdad? Pero... Ah, ya van a salir, ya sabía yo. Yes. Very good. Okay. Barcelona es un equipo muy malo. O tan malo, ¿verdad? Entonces, el such, ¿verdad? Como estamos hablando de, a pesar de que es equipo, estamos hablando singular, lleva el A. Pero ahora veamos. The players. Are such
And. Such that, ¿verdad? Once. Miren, este once significa los jugadores son unos grandes malos, ¿verdad? ¿Verdad? No sirven, ¿verdad? Prácticamente. No lleva an, teacher. No, no lleva an, porque estamos hablando players. Okay. Jugadores. Right? Pero podría ser también the players are such bad players. Yes, puede ser such. O puede ser the players are such bad soccer players. Yes, puede ser también, ¿verdad? Pero en este sentido, lo que les digo es como que a la hora de escribirlo en inglés, como que se explica más del sujeto. Porque miren, Laura, y decimos que, si yo digo, por ejemplo, esto es lo que les quiero explicar. Vamos a ver, ¿puedo borrar esto? No. Yes, teacher. Vale, voy pues. Voy a dejar esta de Laura. Ay, student. Si yo digo esto, Laura is good. Si yo digo, Laura es muy buena, no sé en qué sentido se está refiriendo a muy buena. Me da la capacidad de interpretar muchas cosas y lo puedo tomar a mi criterio, no tal vez al criterio que me lo está diciendo el speaker, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Yeah. En cambio con such, me explica en qué es que es muy buena Laura. Dice, Laura es una estudiante muy buena. Ya me dice que es estudiante. ¿Verdad? Pero acá no, cuando Laura hizo good, yo no sé si es estudiante, si es docente, si es doctora, si es abogada, no sé. Solo sé que es buena. Right? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando utilizamos esto, miren, noun phrase. Explica más sobre el sujeto. Hoy sí, ya vamos llegando. Es más específico. Ah, exactly. Es más específico. Bueno, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar todo esto que está acá? Yes, teacher. Okay. Le voy a explicar acá, vamos a ver. Okay. It is so necessary for the company. Okay. Es muy necesario para la compañía, right? Very good. Is such a creative program. Miren, es un programa muy creativo. Y aquí simplemente dice que es muy necesario. Y luego dice for the company. Para la compañía. Pero ya no habla más acá sobre el sujeto, sino que es muy necesario. Y no especifica a quién se refiere it. ¿Verdad? Ni sabemos qué es lo necesario. Solo sabemos que es necesario, pero no sabemos qué. Si contratar más empleados, si aumentar el salario, si cerrar la empresa. ¿Verdad que no sabemos qué es lo necesario? Solo nos dice que es muy necesario para la compañía. Pero solo van a saber qué es lo necesario los que estén hablando en ese momento. Nosotros no. Sí, estamos leyendo, digamos, indefinidamente. En cambio acá, sí. Porque nos dice que es un programa muy creativo. Nos da un poquito más referencias del programa, ¿verdad? It is so important to check the reports. Aquí sí, miren, es muy importante, ¿verdad? Chequear el reporte nos da un poquito más de explicación. Y cuando dice such, it is such a significant investment. Es una inversión muy significativa. ¿Verdad? Significant investment. Y aquí tenemos lo que es la noun phrase. Perfect.
Yes, teacher. Oh, okay, tratemos, yes, teacher. Tratemos de hacer unas dos oraciones. Y me las envían por el chat. Aquí les hice dos minutos. Suchitate is such a nice city. Nice city. San Salvador is such a big city. My pet is such intelligent. Ahí hay que utilizar el A. My pet is such an intelligent dog. Hay que utilizar an, Olga. My pet is such an intelligent dog. Porque estamos hablando de uno. Okay. Okay, very nice. The place are such good ones. Muy bien. Joanna, you are such a nice police. Okay, ahí sí. Muy bien, ¿eh? We are such a good team. Ahí tiene que ser a good team. Porque del, aunque sean varios que estén en el equipo, pero estamos refiriendo a un equipo. We are such a good team, Joanna. Suleyma, the cat is such a good sleeping. Okay. Silvia, que hizo, ¿verdad? The cat is such a good sleeping. Zenaida, my classmate and I are such very cool. Perfect. Ahí sí, muy bien. William, she is such a bad people. Bad, con D, y ahí le puso bad. Ok, perfect. Miguel, my dog is such a curious with the cats. Ok. Muy bien, Joanna. He is such a good person. Creo que era good person que le quería poner, ¿verdad, Irma? Joanna, perdón. Ah, no, es que están parecidas. Sí, Joana usted la tiene bien. We are such a good team. Y Irma, he is such a good person. Yes, okay. Teacher, pero si quiero decir, somos buen equipo. Es que como... Somos muy buen equipo. Aunque hablemos que nosotros, ¿verdad? Los uh-huh. integrantes del equipo. Pero el equipo es ¿cuánto? Un. Ok. Uh-huh. Aunque seamos varios, pero como hablamos de equipo... Se encierra en uno. Okay, teacher. Okay. He is such an honestly employee. Ahí es al revés, Claudia Guadalupe. He is such a honestly employee. My house is such a comfortable place. Muy bien, Olga. Excelente. My house is such a comfortable place. Ana Pineda, the car is such very fast. Muy bien. The house is such very clean. Muy bien. William, it is such an intelligent dog. Perfect. Silvia Suleyma, the computer isn't better for playing video games. Isn't such better. Such better, la verdad. Silvia, creo que le faltó such nada más. Ángel, my son is such a player basketball. Okay, very good.
Okay. Vamos a ver. Ah, tengo que eliminar esto. Ok. Ahora vamos a trabajar en esta última actividad antes de irnos a descansar. Vamos a ver. She's such a sweet girl. Perfect. Muy bien. Muy bien, Claudia. Ok. Ahora acá tenemos esto, miren. Number one is so. Ok. Vaya. Terminémoslas. She's such a little girl. Ok, muy bien. Terminemos esas seis. The floor is such smell, very good. The house is such a big and colorful, muy bien. My garden is such a perfect to me. Muy bien, perfect. Me avisan cuando termine. Finish, teacher. Perfect. I finished, teacher. Very nice. The rest? Finish. Okay. Finish. Finish. Very good. Number one. Vamos a ver si me ayuda Carolina a leer number one. Ya completa. Okay. It is good to know the cash flow. They are so important. No puedo dibujar, pero vamos a ver. Ahí está. So. 50 le puse, pero lo importante es que se entiende. Okay. It is good to know the cash flow. They are so important. It is correct or is not correct? It's correct, teacher. Okay. Correct. Very nice. Okay, repeat with me. It is good to know the cash flow. It is good to know the cash flow. Cash flow. They are so important. They are so important. Okay, no es so important. So important. Mm. So important. No hagan el tan. So important. Como que llega hasta aquí. So important. El ANT no pronuncia. It's so important. So important. It's so important. Si ustedes dicen so important, it's okay, les entienden. No, oh, pues important. Pero si usted puede pronunciar important, porque ya es American pronunciation. Important. Eso, ahí exactamente, ahí, important. Ok. Ya me hice americana. Yes. Perfect. Tenaida, okay. Can you read number two? I don't know how do you say architect. It's the profession. The architect
is such, such a creative woman. A creative woman. Okay. Such. Mm-hmm. Bueno, pero es la idea. Okay. The architect is such a creative woman. Yes, it is correct. Okay, repeat. The architect is such a creative woman. The architect is such a creative woman. Creative. Creative. Repeat, everybody. Creative. 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 Como que el la T-I la pronuncia con ri. Creative. Creative. Okay, entonces sería, the architect is such a creative woman. The architect is such a creative woman. Sorry, perfect. Okay, Silvia, number three. Can you help me, Silvia? Wireless internet access is so convenient. Okay. So, okay. Wireless internet access is so convenient. Repeat. Wireless internet access is so convenient. Perfect. Vamos con number four. A ver si me ayuda a Mayra. Number four, all the invention we created are such popular. Okay. Such. All the inventions we created are such popular. Is correct or is not correct? Not correct. It's no correct. Why not? ¿Por qué eso? Because popular is pronoun. Pero ahí estamos hablando de las invenciones, por eso es such. Such. All the inventions we created are popular. ¿Qué es? ¿Adverbio o adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. ¿Y a quién está escribiendo el popular? A las invenciones. Invenciones. Ajá, entonces, ¿cuál se utiliza? So. All the inventions we created are so popular. Si quisiéramos utilizar el such, tendrían que ir acá, popular inventions, al final. ¿Verdad? These things were created are such popular inventions, ¿verdad? Ahí sí, pero tendría que ir popular inventions para que fuera una noun phrase, pero en este caso solamente es adjective. Ok, entonces, so, very nice. Number five, let's listen to William. Hello, teacher. Okay. The computer was such a significant invention. Ah, perfect.
Such, ¿verdad? Yes. ¿Por qué such? Porque miren, significant invention. Y aquí dicen, the computer was such a significant invention. Y aquí sí tenemos una noun phrase, miren. Noun phrase. Ok, pero se me había olvidado que repitiéramos esta. Repeat. All the inventions we created. All the inventions we created. Una vez más. All the inventions we created. All the inventions we created. Are so popular. Popular. Okay. Number five. The computer was such a significant invention. The computer was such a significant invention. Okay, one more time. The computer was such a significant invention. The computer was such a significant invention. Perfect. Number six. Vamos a ver si me ayuda Joanna. You're taking your financial statement was such difficult before. Okay. Checking your financial statement was. Checking your financial statement was. Mm-hmm. So or such? Such. Such. So or such. ¿Y esta es un noun phrase? Yes. ¿Dónde está el nombre? Difficult. No. Oh, financial. No, pero es que estamos hablando de la noun phrase al final. Mm. ¿Before qué es? Antes. Es un antes. Adverbio de tiempo, ¿verdad? Y este es un adjetivo. ¿Y a qué le dije que podía escribir también un adverbio? El adjetivo. Ah, ¿y con cuál utilizamos adjetivos y adverbios? So. Ah, ¿verdad? Porque aquí no llevamos ningún nombre, miren. Ya ven. Es que recordemos que fui chuco, teacher. Difícil, es un adjetivo, ¿verdad? La clase está difícil, la tarea está difícil. Gracias, ah. Y antes, adjetivos, ¿verdad? Entonces no llevamos ningún nombre. En cambio aquí sí, miren, significant es adjetivo, pero invention es el nombre, el invento, ¿verdad? El invento es el nombre. Woman, miren, es el nombre. Entonces necesitamos un nombre para que se convierta en una noun phrase. Si no, aquí no es una noun phrase. Aquí es un adjective and adverb phrase. Mm-hmm. Entonces se convierte en so. ¿Alguna duda? Tomorrow, teacher, tomorrow. Toda la clase a despejar dudas. Este silencio me preocupa. Cuando les pregunto alguna duda, todos se me quedan. Ya me imagino yo si tienen. Tienen dudas. No, it's okay. Es un tema bien complicado. Pero lo mismo que les dije cuando vimos el simple past y el future con be going to. ¿Qué fue lo que les dije que teníamos que aprendernos? La structure, sí, pero había algo más. The verbos, ¿verdad? En aquel caso eran verbos. Yo les dije, miren, apréndanse los verbos. Si no saben verbos, no vamos a poder hacer oración. Luego, cuando íbamos al pasado, apréndanse los verbos. Hoy que ya se los saben en presente, apréndanselos en pasado. Si no lo saben en pasado, no vamos a poder hacer oraciones con este tiempo en pasado. Ah, pues lo mismo les digo hoy. Necesitamos conocer los adjetivos y adverbios, ¿verdad? Algunos básicos, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que el adjetivo
describe cómo es o está algo. Si algo es difícil, si algo es fácil. Si algo es bonito, si algo es feo. Si algo es duro, si algo es blando. Si algo es blanco, algo es rojo. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, el adverbio describe la acción, como decía William, que hace, ¿verdad? Un adjetivo o un verbo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprendernos eso y eso nos va a ayudar. ¿Está claro? Ustedes este tema es primera vez que lo reciben. Y es normal, pues, que nos cueste. Pero ya por lo menos han agarrado una pauta, porque no están, ¿verdad?, perdidos del todo, sino que simplemente es aprender a dominar eso de la noun phrase. ¿Verdad? Les dije, puede ir un adjetivo en la noun phrase, pero tiene que ir un nombre con él. ¿Verdad? Si llevamos un adjetivo y un adverbio en la oración final, entonces no es una noun phrase, porque no lleva ningún nombre. Entonces, en eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? ¿Ok? Ok, teacher. Perfecto. Vamos a ver acá. Vamos a ver a quién le toca. Just give me a chance. Just give me a chance. Ok. Silvia, usted no se ha quedado conmigo, ¿verdad? En los... Sí, teacher, ya. Ah, sí, sí, ya se quedó correcto. Ok, como algunos no estuvieron, me tocó saltarme, déjenme ver. Vanessa, usted ya se quedó conmigo, ¿verdad? No. Yes, teacher. Ah, sí, se quedó después de que se incorporó. Vamos, ¿y quién ha pasado conmigo, pues? Olga. ¿Zenaida? No, sí, ya pasó. ¿William? También. Yes, ¿Miguel? Ya, yeah, teacher, ya. Bueno, ¿y quién no ha pasado conmigo? Entonces, ¿Iris? ¿Iris Elizabeth? Los últimos no los anoté porque fíjense que iba, ok, pero necesito que alguien se quede conmigo. Yo falto, teacher, Ángel. Ah, Ángel, sí, usted falta, correcto. Ok, entonces usted se queda conmigo hoy. Bueno, bueno. Ok, vamos a ver, pues, as soon as you listen your name, please tell me present. Peace, please. Ok, Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Ok, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok, Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok, Carolina Yamileta Hernández Andaverde. Present, teacher. Ok, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Ok, Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Ok, no se me desconecten, solo puede hacer una pregunta. Ok, utilizando el SO, ¿cómo podemos decir que esta clase fue un poco difícil? This class is so difficult. Ok, en presente está excelente, ahora en pasado. The class was so difficult. Ok, vaya a ver que sí lo entendimos. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos decir esto mismo pero utilizando el such? It is such. This class is so
The class was such a difficult class. Okay, Miguel ya le anda cerca, solo al inicio le falta. This was such a difficult class. Muy bien, excelente, ya ven que no está tan difícil. Miguel arrancó y William la terminó. Repeat, please. I have tomorrow. Okay, dice. Very yes. Bad. Miguel. Miren, it was such a difficult class. ¿Verdad? Fue una clase muy difícil. Y en la primera, con el sol decía, esta clase es difícil. O esta clase fue difícil, ¿verdad? Ok, muy bien. Good night. Good night, teacher. I hope you have such a good night. Good night. Nada de good night. Vamos a soñar con esta clase, teacher. Ok, perfecto. Mejor porque van a estar bien preparados para mañana. Good night. Okay. Good night. See you tomorrow, teacher. Okay, see you tomorrow. Okay, Ángel. Ya usted sabe que tiene unos minutos acá para que usted pueda hacerme algunas preguntas referentes a los temas, ¿verdad? Sí, mire, dice que, bueno, a mí quizás es de los que más me dificulta, porque bastante estoy ausente o medio ausente por el trabajo, entonces. Sí, correcto. Me complica. No sé si podría darme una media repasada del tema que casi ni lo he podido ver, del tema que vieron. Bueno, ayer no hubo clases, antier, un poquito, porque la verdad no he podido ni ver la clase. Como la suben en la tarde y no he podido, ayer fue un día súper trabajado. Ah. Oye, igual. Vaya, la clase anterior estuvimos arrancando un poquito con esto del such y del so. Y luego lo que vimos fue sobre un vocabulario que es referente al lenguaje de negocio, ¿verdad? Esto fue lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Cash flow, que significa flujo de dinero, ¿verdad? Cash flow. Ajá. Income statement, ¿verdad? Es como un, perdón, como un resumen de los ingresos, ¿verdad? Equity statement es como un resumen del capital. El balance sheet es como un reporte de los balances. Este es un vocabulario bien de trabajo, ¿verdad? De trabajo, sí, más que todo de contabilidad. Sí. Entonces esto fue lo que estuvimos viendo y luego que nos pasamos un poquito a esto del so y such, pero no tan a profundidad como hoy. Entonces más que todo en esto fue lo que estuvimos trabajando. Si quiere refuerzo el mes del soft de hoy, el so tiene que llevar antes la descripción del verbo es el soft, ¿verdad? Que tiene que ir el verbo más descrito. Yes. Sí. Pero cuando usa generalmente el was, que es cuando lo describe en pasado, va el so casi siempre, ¿verdad? Es que en ambos lo puede utilizar. Vale, por ejemplo, miren, en el so, it is so good. It is, vamos a poner Claudia. Is so good at the class, in the class. Claudia es muy buena en la clase, ¿verdad? Okay. Pero ahora si yo le pongo el such. Dice con el so. Y digo, Claudia
is such a good student. So good. Okay. Claudia es muy buena en la clase. Utilizando el so. Sí. Claudia is so good. Ahora, Claudia is such a good student. Aquí tenemos un nombre con frase, miren. Good student. Good student. ¿Verdad? Buen estudiante. Entonces, cuando utilizamos el such, estamos dando más descripción de lo que es Claudia. Que Claudia es estudiante. ¿Verdad? Y luego que es buena. Entonces el such enfatiza que Claudia es muy buena estudiante. Trae más descripción. Ajá. En cambio en esta primera no, porque Claudia es muy buena en la clase. En clases. Ajá. ¿Verdad? Claudia es muy buena en clase. En esta no, Claudia es una gran estudiante, una muy buena estudiante. O sea, podría ser también un ejemplo, digamos, mi perro es muy, muy rápido. Yes. He's so. Y sería so. My dog, miren, is such. Ah, pero he's such porque va describiéndolo, ¿verdad? Such a fast dog, miren. My pet, perdón. My dog is such a fast pet. Mire, mi perro es una mascota muy rápida. Pero si solo fuera muy rápido, entonces igual sería so. My dog is so fast. Ahí lo que lo describe es que dice una mascota, ¿verdad? Sí, una. Ese es como que el punto. Una mascota rápida. Sí, entonces esto hace la frase nombre que les decía, noun phrase. Sí. Uh-huh. Y en esta otra no, porque prácticamente solo está muy adjetivo. Teacher, y si alguien le dice, no sé, que ya no venga el tema, pero uh-huh. Hablando de describir, descripción de una mujer, si le dice, esta mujer es buena, así como la picardía o de buenota de nosotros, de los salvadoreños. Uh-huh. She is so sexy. Ah, sería una palabra. Ajá. Y si la queremos decir más, nosotros. She is such a sexy lady. Muy sexy. Sí. She is such a sexy lady. Como quien dice, ella es una mamacita. Sexy lady. Como la canción en Sexy Lady. Yes. Such. ¿Cuándo es el día del examen, teacher? ¿Es viernes o es hasta el lunes? No, el viernes hay que hacerlo, ¿verdad? El lunes se termina el módulo, pero si ustedes lo pueden tener antes, pues no hay problema. Tienen el viernes, tienen el sábado, tienen el domingo. O sea que el lunes también va a tocar el punto del examen. Sí, el lunes terminamos prácticamente lo que es todo, ¿verdad? Ya para llenar la encuesta. También la encuesta. Sí, yes. Correcto. Okay, mister. Okay, teacher. Good night, see you tomorrow. Good night. Feliz noche. Okay, good night. Nos vemos. Vemos.